¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén de maravilla. Bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos aquí en la segunda sección de Chapultepec. Es la segunda vez que les voy a mostrar esta sección. La primera, les voy a dejar aquí un video en el cual grabé el cárcamo de Dolores. En ese cárcamo vamos a encontrar un mural de Diego Rivera. Lo grabé hace como 2 años. Pero el día de hoy estoy aquí en el lago de la segunda sección de Chapultepec. Vean nada más qué bonito. De hecho, este lugar estaba bastante olvidado y de hecho se me hizo una forma bastante original de comenzar este video. Pero en serio, vean, me encantó. El lago está increíble y de hecho algo bien interesante. Aquí, exactamente a mis espaldas, hay un restaurante, se llama El Lago. Y yo nunca he ido a ese restaurante, pero dicen que tiene una de las mejores vistas. O sea, un restaurante así con vista aquí al lago de la segunda sección de Chapultepec. Y aquí me están acompañando unos patitos. La verdad, cuando vengan a la Ciudad de México, vengan a la segunda sección. Y de hecho, hace un par de semanas se inauguró el cablebus. Y a través del cablebus es una forma bastante fácil de poder conocer, de poder conocer esta segunda sección de Chapultepec. Pero en serio, vean nada más qué bonito lugar está. De verdad, nunca me había dado la oportunidad de venir a esta parte. Wow, en serio, está súper lindo. Y aparte de conocer este lago de la segunda sección de Chapultepec y al lugar donde vamos a ir en algunos minutos, quédense porque el día de mañana, 20 de octubre del 2024, va a ser la marcha zombie aquí en México, en la Ciudad de México, que se los recomiendo. De hecho, es la primera vez que yo voy a ir. Es el día de mañana, sábado, y de hecho obviamente se los voy a mostrar. El día de hoy voy a grabar aquí y mañana vamos a estar ahí a la altura del Monumento a la Revolución para mostrarles este desfile. En serio, que bueno, yo he visto muchas imágenes en internet y es una locura. De hecho, es curioso porque en esta marcha se hace en muchísimas partes del mundo y México lo adoptó hace un par de años. Y bueno, vean nada más, yo estoy en serio anonadado con este lago y el restaurante allá enfrente. ¡Wow! Vean nada más. Y este es un lugar excelente para atraer a tus perros aquí en la Ciudad de México. En serio, wow, creo que ya se convirtió en mi parte favorita de Chapultepec. Porque bueno, la mayoría de la gente siempre va a la primera sección. Es, digamos, lo más comercial. Y esta parte, la verdad, sí estaba bastante olvidada. Y ya estamos llegando aquí al lugar que les quiero mostrar. Yo no sé si voy a poder grabar por dentro porque creo que hay mucha gente y no me gustaría incomodar a los comensales. Ah, y otra cosa también bien interesante. Aquí, a tan solo yo creo unos 500 metros, no sé si alcancen a ver por ahí, hay una rueda de la fortuna. Esa rueda de la fortuna se encuentra en el Parque Aztlán, lo que antes era la Feria de Chapultepec. Y bueno, también les recomiendo que visiten ese parque de diversiones. Tiene a lo mejor menos de un año aproximadamente que fue inaugurado. Y bueno, ya llegamos aquí al lugar. Y lo mejor de este lugar es la vista, sin duda. Por eso les recomiendo 100% que escojan la terraza para que disfruten del lago. Y bueno, yo pedí un doble expreso, que no puede faltar, y una tarta de zanahoria, que por cierto estaba bastante rancia, dura, y parecía que llevaba varios días esperando a ser comida. Y te recomiendo que vayas con muchísima paciencia porque tardan demasiado en atenderte, en traerte lo que pediste y en traerte la cuenta. Fuera de eso, el personal es increíble. Ah, ¿y saben qué fue lo mejor? Miren nada más quién nos vino a visitar. Pero te puedo cargar una ordencita de puré, me la puedo meter. Caramba,
Y aquí no se deja nada. Ya, sí, ¿no? ¿Qué, te está gustando? Ya, mira, uy. Y bueno, chicos, ya salimos de ese lugar, Bistro Café, la verdad, un lugar muy bonito, se lo recomiendo, es perfecto pues para venir con una cita. Y próximamente yo creo que voy a venir aquí a comer. Y aquí a tan solo unos 50 metros aproximadamente se encuentra el restaurante Lago Algo. Es el restaurante que está aquí a la orilla del lago Chapultepec, de la segunda sección. Y bueno, yo solamente voy a esperar el día de mañana para mostrarles por primera vez la marcha zombie. Ok, bueno, pues nos vemos en un ratito, ¡Chao! Y listo, hoy es sábado 19 de octubre del 2024. Son casi las 4 de la tarde y vean, estamos aquí en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Y de aquí va a comenzar la marcha zombie. Y bueno, esto se está poniendo bueno. De hecho, quería comentarles que es la primera vez que yo vengo a esta marcha zombie. Ya hay un montón de gente disfrazada y también hay personas que están colocando cicatrices o manchas por 20, 30, 50 pesos. Esto es una locura, vean, nada más. Y les puedo decir que hoy oficialmente inician las celebraciones por el Día de Muerto aquí en México. Y les recomiendo que vengan a la Ciudad de México por ahí del 18, más o menos, 18 de octubre hasta después del 3, 4 de noviembre, para que ustedes puedan disfrutar toda esta locura del Día de Muertos. ¿Disfrazado? Es un enfermo mental. Ah, ok. Y aquí hasta para los más pequeños hay diversión. Vean, aquí se están mojando. Y bueno, yo aquí me compré mi nieve, es de mandarina con fresa. La verdad, me estoy muriendo de sed, pero bueno, tampoco quiero tomar agua porque creo que no voy a poder ir al baño. Entonces, aquí hay demasiado, hay bastantes lugares para comer, por si no comiste. También hay lugares por si te quieres incluso disfrazar de algo o pintarte la cara. Esto está bastante increíble. Vean, este está buenísimo, ¡Mamacita! Está chidísimo, Y bueno, yo aquí sigo con mi nieve y aquí tenemos el staff de la marcha zombie. Están pintando a demasiada gente. Ahorita me tomé una foto con un recolector de basura zombie y pregunté cuánto cobran aquí en el staff. Cobran 100 pesos para maquillarte. ¡Wow! Yo estoy vuelto loco, estoy sorprendido. Ah, mire, vean aquí. Está... ¿Puedo firmar foto aquí? ¿Para firmar? ¿De qué están disfrazados? Yo soy una novia. ¿Ah, tú? Un conejo.
Tú eres como un charro, ¿no? Charro negro. Charro negro. Mexicano. Ah, ¿y tú? Soy una ligera pascualita. Ah, ok. Y aquí tenemos otro guerrero azteca, vean nada más. Está impresionante, wow. Y esta marcha zombie comienza a las 4 de la tarde, ya son 4:10. Va a ir hasta el Zócalo capitalino, son como unos 3-4 kilómetros aproximadamente. Esto es una locura. Ya me pasé la mochila para enfrente por seguridad. O sea, hay demasiada gente. Yo me voy a mover hacia otro lugar en donde esté un poquito más despejado para ver si me puedo adentrar al desfile. ¡Se espanta! ¿Y qué tal, chicos? Disculpen por terminar de esta manera aquí la parte de la marcha zombie, pero ¿qué creen? Ese día me robaron el celular, me lo sacaron del bolso del pantalón. Había tantísima gente, en serio, me lo sacaron. Entonces yo sinceramente no tuve cabeza para continuar el video. Aparte, bueno, obviamente tuve que cancelar la línea, tuve que bloquear el teléfono, etcétera. Tuve que regresar a mi casa, tuve que ir al centro de atención para cancelar el número. No, una locura ese día. Yo terminé muy mal, desesperado, muy triste, pero bueno, el día de hoy es jueves, 4 o 5 días después de la marcha zombie, y bueno, decidí continuar este video aquí en Reforma porque les voy a mostrar una de las ofrendas más bonitas que vamos a poder encontrar aquí en Reforma. Se ubica en el Hotel Marquis, está aquí a un costado de la Torre Mayor, y de hecho, aprovechando que estoy aquí también, si andan por estas fechas, octubre, noviembre, van a poder disfrutar también aquí en Reforma los alebrijes. Yo ya hice un video de este tema, lo voy a dejar aquí para que lo vean. Y de hecho, el mismo día de la marcha zombie, por la mañana, fue el desfile de los alebrijes. Y después de ese desfile, los colocan aquí en Reforma para que los puedan admirar. Y el nombre de esta exposición es Almas Creativas. Y bueno, es el segundo año consecutivo que lo realizan. Y la verdad, es increíble. La fachada está llena de flores de cempasúchil. Y bueno, para los que no son de México, las flores de cempasúchil es uno de los elementos más importantes en la época del Día de Muertos aquí en México. Y esta instalación está dedicada a personajes de la música y del cine. Por ejemplo, vamos a tener a Tintán, vamos a tener al rey del pop, o sea, a Michael Jackson. Vamos a tener también a María Félix, uno de los personajes del cine mexicano más importantes que hemos tenido. Y aquí me di cuenta que los pétalos de la flor de cempasúchil son de plástico, y esto es obviamente para que perduren, porque bueno, pero las que sí son de verdad son las que están aquí en estas macetas. La verdad, están muy muy bonitas, y bueno, obviamente las ponen de plástico porque una flor de cempasúchil dura muy poco. Y aquí enfrente de mí tenemos la calavera del rey del pop, o sea, de Michael Jackson. Vean nada más qué bonita, está impresionante. Pero ¿saben qué es lo increíble? Estas calaveras están diseñadas con Shakira. La Shakira son unas bolitas, y estas bolitas son típicas de la arte huichol. Y por ejemplo, aquí atrás tenemos a Frank Sinatra, vean nada más. E investigué algo bien interesante: para cada calavera se demoraron casi 6 meses y utilizaron un poco más de 6 millones de Shakiras para realizar estas calaveras. Thank you.
Y el personaje que más me gustó fue el que está en la puerta. Es un solo escuincle. Y bueno, esta parte de Reforma la cerraron. Y bueno, también quiero compartirles que aquí en el camellón es muy típico que en esta época de Día de Muertos coloquen las flores de cempasúchil. Vean nada más qué lindo. Y en un par de semanas, ya por ahí de noviembre, van a colocar Nochebuenas, esta flor típica de México. Pero ahorita vean nada más qué lindo, las flores de cempasúchil. Y por cierto, recuerden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi TikTok, en donde subo contenido en distintos idiomas, en italiano, francés, portugués e inglés, y también en español. Y de hecho también les voy a dejar mi link de Buy Me a Coffee por si me quieren apoyar, y también mi link de PayPal por si desean hacer alguna donación al canal. Yo se los agradecería de todo corazón. Y está llegando ya mi helicóptero. Y no olviden ver mis videos del desfile del 16 de septiembre, de la noche mexicana. Y no olviden ver tampoco el video del cablebus, este nuevo medio de transporte que fue inaugurado en septiembre del 2024, hace apenas un mes aproximadamente aquí en la Ciudad de México. Y bueno, chicos, ahora sí yo me despido. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Sean felices y recuerden una cosa, ¿cuál? ¡Que viva México, sí! ¡Uhú! ¡Que viva México! Dios mío, yo aquí en medio de la calle y todo. Bueno, chicos, gracias, que viva México y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Uhú!